vida, que el Señor la siga bendiciendo y que el Señor le dé salud, mucha fe y muchísimo amor. Damos gracias también por la salud y el bienestar de Beatriz Elena, intendente de su familia. Qué bueno escuchar buenas noticias. También damos gracias a Dios por la salud de Enrique Botero. Hoy pedimos por el eterno descanso de las almas del purgatorio, intención de John Grisales. Por el eterno descanso de Óscar de Jesús Jaramillo Rengifo, en su primer aniversario, intención de Esther Moreno y José Bosch, intención de Viviana Paolini. Por el eterno descanso de Óscar Jaramillo Rengifo, intención de su familia. Por el eterno descanso de Gustavo Barajas Barajas, intención de su esposa, hijos y familia. Por el eterno descanso de Herminia Duque y Marta Gómez, intención de Luz Elena. Por el eterno descanso de Luis Fernando García Restrepo, en su aniversario de muerte, intención de la familia García Restrepo. Por el eterno descanso de Sofía, hoy en su novenario, intención de su familia, especialmente de su nieta Catalina Echavarría. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, pidamos perdón. Dígamosle al Señor que queremos la conversión. Dígamosle al Señor que queremos cambiar nuestro corazón. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor, tú que te has dignado redimirnos y has querido hacernos hijos tuyos, míranos siempre con amor de Padre y haz que cuantos creemos en Cristo tu Hijo alcancemos la libertad verdadera y la herencia eterna por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, al crecer el número de los discípulos, los de lengua griega se quejaron contra los de lengua hebrea, porque en el servicio diario no se atendía a sus viudas. Los doce, convocando a la asamblea de los discípulos, dijeron: no nos parece bien descuidar la palabra de Dios para ocuparnos del servicio de las mesas. Por tanto, hermanos, escojan a siete de ustedes, hombres de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría, y los encargaremos de esta tarea. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. La propuesta les pareció bien a todos y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles y ellos les impusieron las manos orando. La palabra de Dios iba creciendo y en Jerusalén se multiplicaba el número de discípulos, incluso muchos sacerdotes aceptaban la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti.
Aclamen justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Den gracias al Señor con la cítara. Toquen en su honor el arpa de 10 cuerdas. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como le esperamos de ti. La palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho y su misericordia llena la tierra. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como le esperamos de ti. Los ojos del Señor están puestos en quien le teme, en los que esperan su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al oscurecer, los discípulos de Jesús bajaron al mar, embarcaron y empezaron la travesía hacia Cafarnaún. Era ya noche cerrada y todavía Jesús no lo había alcanzado. Soplaba un viento fuerte y el lago se iba encrespando. Habían remado unos 25 o 30 estadios cuando vieron a Jesús que se acercaba a la barca caminando sobre el mar y se asustaron. Pero Él les dijo: «Soy yo, no teman». Querían recogerlo a bordo, pero la barca tocó tierra enseguida en el sitio a donde iban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, a propósito de la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, se nos hace hincapié en la importancia que tiene el diaconado en la vida de la Iglesia. Los diáconos llevamos una estola trazada en el pecho que significa que el servicio debe atravesar nuestro corazón. Y esto debe también llevarnos a redescubrir la necesidad que tenemos de servir y de amar, sobre todo en estos tiempos. Debemos hacernos diáconos unos de los otros. Debemos ser servidores, porque como tantas veces decimos, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Por eso que a la luz de esta lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, el servicio también atraviese nuestro corazón y seamos imagen de Cristo en medio de nuestros hermanos. Y es apasionante el Evangelio que el Señor nos regala en este día. En este Evangelio, el Señor nos invita a no tener miedo. Y en medio de estas circunstancias que estamos viviendo, en la que en tantas ocasiones el miedo nos roba la paz en el corazón, el miedo nos paraliza, quisiera regalarles 3 lecciones a la luz de la palabra que nos pueden ayudar a erradicar los miedos en nuestro corazón y en nuestra vida. Dice el Evangelio que los discípulos sintieron miedo, que sintieron temor en el interior por la marea en la que estaban. El miedo los estaba paralizando y esto los llevaba a comprender que no eran todopoderosos, que no eran autosuficientes. En últimas, los discípulos, al experimentar el miedo por la marea,
al experimentar el miedo por las tormentas, se dieron cuenta que eran hombres frágiles. También nos decía el Papa Francisco, iniciando esta pandemia, que todos estábamos en la misma barca y que para superar esta crisis debíamos remar todos juntos. Esta pandemia, al igual que a los discípulos, nos ha ayudado a experimentar nuestra fragilidad. Nos ha llevado a descubrir que la vida es solo un momento y que solamente con un virus se puede terminar. El virus nos ha enseñado a entender que nosotros no tenemos seguridades humanas, que somos frágiles, que estamos todos en la misma barca. Por eso, así como nos lo decía el Papa, que nosotros también aprendamos a humanizar el sufrimiento, que aprendamos a servirnos los unos a los otros y sobre todo que en medio de las turbulencias y de la tormenta cambiemos el miedo por fe, el miedo por paz. Un segundo elemento que el Señor nos regala es descubrir a la luz de la palabra que Jesús nos habla en las circunstancias actuales. Descubrimos en el Evangelio que Jesús habla desde la fe, cómo Jesús es capaz incluso de caminar encima de las aguas, porque nuestro Dios es el Dios de los imposibles. Por eso que a la luz de la palabra, nosotros reconozcamos con humildad y con confianza la voz del Señor que nos habla, que nos invita a confiar en Él y a vivir también este tiempo como un tiempo de purificación para volver a Dios, ya que en muchas ocasiones nuestros miedos nos hacen alejarnos de Él. Y finalmente, un tercer elemento que creo que el Señor nos dice también a cada uno de nosotros, el Señor les dice a sus discípulos: no tengan miedo, soy yo. Y ese soy yo es una expresión muy especial que se decía también en el Antiguo Testamento para hacer referencia a Dios. Y al Jesús decirles: no tengan miedo, soy yo, les está diciendo que Él es el Emmanuel, que Él está con ellos. Y asimismo, ante la tormenta que estamos viviendo por la pandemia, ante los miedos que nos quieren robar la paz en el corazón, Jesús en esta mañana nos dice a todos: no tengan miedo, soy yo, soy el Emmanuel, el Dios con nosotros, y esto debe llenarnos profundamente de esperanza. Que en esta mañana, tal como lo decimos en el Salmo 23, repitamos desde lo profundo del corazón: por más que pase por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me sostienen y me da seguridad. No tengamos miedo a la tormenta, no nos dejemos paralizar por los miedos que nos roban la paz en el corazón. Que con confianza, con la mirada puesta en Jesús y con la certeza de que Dios está con nosotros, nos abandonemos a su presencia, nos abandonemos a su amor, porque aunque la tormenta sea más fuerte, mayor es el amor de Dios. No tengamos miedo de dar el paso de la incertidumbre a la fe, porque hoy más que nunca Dios está con nosotros. Y para concluir, quisiera invitarlos a que nos quedemos con estas dos preguntas, que las meditemos el día de hoy y durante toda la semana. Preguntémonos: ¿reconozco a Jesús en mi vida, en mi familia, en mi trabajo? Y en segundo lugar, ¿cómo asumo la realidad del miedo frente a las exigencias
que me hace el Evangelio. Por eso, queridos hermanos, que el servicio atraviese nuestro corazón, que en medio de la tormenta aprendamos a confiar en el Señor, que descubramos que todos estamos en la misma barca y debemos remar juntos, y sobre todo que tengamos la fe y la certeza de que Dios está con nosotros. Amén. Haceme una ofrenda de adoración a ti. Escógeme y tómame para adorarte a ti. Yo solo quiero cantar para ti, Señor, y mi vida entrega como ofrenda de mi amor. Abre tú mis labios y yo te alabaré, y en sacrificio mío yo te doy todo mi ser. Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos ese sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Santifica, Señor, en tu bondad estos dones, y al acoger la ofrenda de ese sacrificio espiritual, conviértenos para ti en oblación perenne, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es digno y justo, es nuestro deber y salvación proclamar tu grandeza, Señor, en todo tiempo, pero principalmente en este tiempo glorioso, cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua. Porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros, y ante ti nos defiende con perenne intercesión. Inmolado no vuelve a morir, y aunque sacrificado, está siempre vivo. Por eso el mundo entero desborda de alegría con esta abundante fusión de gozo pascual, y también las virtudes del cielo y las potestades angélicas cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor.
Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Ricardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Sofía Cuartas, Óscar de Jesús Jaramillo, Esther Moreno, José Bosch, Óscar Jaramillo, Gustavo Barajas, Herminia Duque, Marta Gómez, Luis Fernando García, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Hoy tu Iglesia te da gracias, Señor, por la vida de cada uno de nosotros, te da gracias por la recuperación de los enfermos, te pide por aquellos que aún están padeciendo alguna enfermedad. Hoy te damos gracias, Señor, de una manera especial por el cumpleaños de Lucelena Ochoa. Bendice su vida. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su Esposo, los apóstoles y cuantos vieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo quitarnos el miedo sabiendo que el Papá está a cargo? Lleno de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día,
Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Pueden darse fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros, danos la Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dicho de los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Lejos de los míos, aún en mi soledad, te alabo en verdad. Pues solo a ti te tengo, pues tú eres mi heredad. Te alabo en verdad. Solo a ti te tengo, Señor, pues tú eres mi heredad. Te alabo en verdad. Aún sin muchas palabras, aunque no sea alabar, te alabo en verdad. Solo a ti te tengo, Señor, pues tú eres mi heredad. Te alabo en verdad. Pues solo a ti te tengo, pues tú eres mi heredad. Te alabo.
Oremos. Después de recibir los santos misterios, humildemente te pedimos, Señor, que esta Eucaristía, celebrada como memorial de tu Hijo, nos haga progresar en el amor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, le recordamos que estamos en inscripciones para la catequesis de iniciación cristiana, niños mayores de 7 años, jóvenes y adultos que aún no se han bautizado, ya vamos a iniciar la catequesis. También hoy y mañana tendremos la catequesis de confirmación de jóvenes, confirmación de primera comunión, confirmación de adultos, todo virtual. También tenemos los grupos juveniles para que si por algún motivo no tenemos contacto, no nos ha llegado el link, pues lo pidamos con nuestros catequistas o con los coordinadores. También tenemos el club infantil. Mañana tendremos la Eucaristía a las 10 de la mañana, transmitida por nuestro canal de YouTube. Les invitamos todos a seguirlo y a suscribirse. Y seguimos orando por la salud de todos los enfermos, del personal de salud, para que el Señor tenga misericordia de nosotros, nos ayude a atravesar este momento difícil, sobre todo nos dé prudencia y mucho cuidado para ir atravesando, para ir superando estos momentos de crisis. Oremos hoy sábado a Nuestra Señora de Belén. Oh María, al contemplarte en el misterio de Belén, debo admirar tu fe y entrega a la voluntad adorable del Padre Celestial y tu amor indecible a Jesús niño. Admiro tu fe y entrega a tu Hijo Divino y tu docilidad de obediencia al Espíritu Santo, cuya fidelísima esposa fuiste. Otórgame la gracia de imitarte en todo, para hacer florecer la gloria de Dios en cada detalle de mi vida, y así ella sea el aromado jardín en que tenga el Señor sus divinas complacencias. Amén. Nuestra Señora de Belén, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Llenos de confianza en Dios, pueden permanecer en paz. Demos gracias a Dios. Un feliz sábado para todos. Recuerden orar por nosotros y que en la parroquia los queremos mucho. Regina Celi, letare, aleluya. Quia, que me tuvisi portare, aleluya. Resurrecit, sicudicit, aleluya. Ora pro nobis Deum, aleluya.